por 12º año consecutivo, una vez más en el Prado, más todos los años anteriores que Rocha ya se ha hecho costumbre estar en este, en estos días tan importantes donde la producción nacional en todos sus aspectos se presenta en este lugar histórico de la ciudad de Montevideo. Y nosotros en cada una de estas muestras que Rocha ha marcado un calendario importante de trabajo, de presentación de sus, de lo que son sus productos artesanales, alimenticios, lo hacemos también en la Intendencia de Montevideo, en algo que también ya es un, una muestra tradicional de los productos de Rocha. Y en realidad nosotros en estos ámbitos casi siempre decimos lo mismo. Vamos bien el rumbo de, la, de lo que significan estas actividades y apuntar a este tipo de emprendimiento, y nos damos cuenta de ese vamos bien en el sentido cuando venimos acá y vemos que los productos, año a año, la gente que elabora esos productos, que establece criterios de trabajo, año a año se supera. Y ese es el desafío más grande, porque demuestra que no hay estancamiento, que permanentemente hay que estar abierto a las claves del conocimiento, a las nuevas tecnologías de la producción, que nos permita ser competitivos. Y de hecho estas muestras son para el mercado nacional, pero la exposición del Prado es una ventana donde el interior del país viene a mostrarse en Montevideo, pero donde Montevideo se muestra la región. Y eso en definitiva es para nosotros un seguir trabajando fuerte, no digo apostar, porque apostar tiene un poco capaz que de sinónimo de timba. Y esto para nosotros no es timba, es trabajo, es dedicación, es esmero, es querer producir y es articulación. Y en ese aspecto me parece importante también hacer ese énfasis. Articulación entre lo público, entre lo privado, entre los trabajadores, y esa articulación que nos permita de mejor manera utilizar los recursos que nunca sobran, ¿verdad? Y que siempre hay algún nicho donde volcar esos recursos. Por eso estar aquí una vez más para nosotros mostrando lo que es la calidad de los productos rochenses, seguir buscándole la vuelta a productos del mar, a productos que son autóctonos de nuestra Rochita querida, la gente los conozca, y año a año hay productos que se le conocen nuevas propiedades, nuevos elementos. El estudio estratégico que se ha hecho con el Latu, sobre todo sobre el tema del butiá, ha permitido hoy cosas que hace unos años no podía estar en nuestra imaginación, las propiedades del butiá y las cosas que se podían hacer con él, helado, jugo, bueno, lo que se les puede imaginar, hasta bombones hay ahora. No he encontrado bombones dietéticos, pero sí me dijeron que se les iban a hacer. Pero bueno, una vez más inaugurar este espacio, reconocer el trabajo, que es el trabajo que da resultado, ¿no? Ese trabajo que es sin mucho aspaviento, sin mucho ruido, con el que hay que todos los días golpear puertas diferentes. Y esa gente que lleva adelante ese trabajo es la que hay que destacar, ¿no? Por eso vale la pena seguir volcando recursos públicos que estén articulados con el esfuerzo y también los recursos privados en este tipo de cosas. También no nos cansamos de transmitir eso, porque cada vez que hay ventanas de recursos públicos para volcar al conjunto de la sociedad, siempre puede haber una discusión si es válido o no. Y a veces cuando esos recursos van para los sectores más pobres, siempre se le ponen excusa. Siempre se le ponen excusa. Entonces, esto hay que verlo de esa magnitud también. Cómo los recursos dirigidos con planificación, con esfuerzo, sea quien sea, si son empresarios, trabajadores, emprendedores, van con un objetivo, que tiene un objetivo de progreso, bueno, ahí tenemos que seguir juntos. Por eso, una vez más, felicitar a quienes año a año trabajan, a los funcionarios de la Intendencia de Rocha, que dan mucho esmero para organizar todo esto, a los técnicos, a las direcciones vinculadas a estos temas, la Dirección de Desarrollo, la Dirección de Turismo, y bueno, y en definitiva también agradecer la presencia en este evento que para nosotros es muy importante, donde encontramos caras de rochenses
que trabajan, como decíamos nosotros, caras derrochenses que hace muchos años viven en Montevideo, pero también autoridades del ministerio, como el Ministerio de Turismo, la Directora General de Secretaría, Diana Rodríguez, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la presencia de su ministro y su secretario. Sin duda que esas presencias refuerzan lo que nosotros decíamos recién, la voluntad que tenemos que seguir teniendo entre todos en construir políticas públicas con una visión de país. Y eso, sin duda, que en estos años ha habido un cambio sustancial en ese sentido. Yo lo he dicho muchas veces. Aquel Congreso Intendente, que era una especie de lloradero colectivo, los 19 intendentes que veníamos a llorar a Montevideo a pedir limosna, ya no existe hace unos años. Hay una articulación seria entre el Poder Ejecutivo y los intendentes que permiten, entre otras cosas, ver el país en su dimensión. Por esas cuestiones es que tenemos que seguir haciendo este tipo de esfuerzos. Una vez más, saludar a los presentes, el ministerio, ministro, su secretario, directores, que veo que anda con usted también, que anda con uno muy conocido de Rocha, póngale gorro cuando salga con él. Veo a la alcaldesa de Chuy, que acaba de llegar, el señor jefe de policía y autoridad de la jefatura de Rocha, bueno, y al resto de quienes ya saludé una vez más, y fundamentalmente quienes hacen este lugar, este espacio, a los empresarios, los trabajadores, los artesanos rochenses, una vez más, gracias.